El proyecto Unidad Didáctica de Producción Acuapónica para el Centro Senaclen Tuluá está marcado en las políticas de desarrollo de los proyectos de innovación y tecnología a través de Senova para el CLEM. Líder Tamara González y el grupo de innovación InnovaClem ha desarrollado algunos proyectos y dentro de esos encontramos el sistema didáctico de producción acuapónica en una unidad que se va a desarrollar en nuestro centro. Esta unidad de producción acuapónica se desarrollará en un área que tenemos destinada a continuación, a continuación de la biblioteca en la granja del Senaclem. Es un área de aproximadamente de 1500 metros en donde pretendemos desarrollar tecnologías de avanzada en la producción acuícola. Dentro de estas tecnologías encontramos los sistemas RAS, los sistemas BioFlog y la acuaponía, que es un proceso donde intervienen dos sistemas de producción definidos, como el caso de la parte hortícola y la producción de peces asociada. Para esta actividad hemos decidido utilizar un área de 160 metros cuadrados en una construcción en invernadero para dar ambiente controlado a un modelo que permite trabajar de manera conjunta un lote de producción de tilapia rendali, tilapia herbívora, y un lote de hortalizas, como el caso de la lechuga, como el caso del tomate y algunas otras especies vegetales de la zona. Es importante que nuestro centro incursione en estas actividades, ya que el SENA tiene un compromiso con la sociedad y es el de fortalecer el desempeño de los aprendices nuestros en el campo laboral. La parte agropecuaria, producir alimentos para nuestro país ha sido algo dispendioso debido a razones de inseguridad y demás, y de que nuestras tecnologías a duras penas logran llegar a un nivel de eficiencia que permite entrar en un mercado sostenible. El sistema acuapónico permite de que cada uno de estos elementos aporte en cierta medida condiciones para que un aprendiz desarrolle habilidades y destrezas en el campo de producción de hortalizas de manera controlada y que esos elementos se puedan consumir de manera libre, como el caso de los productos orgánicos. El mercado de los orgánicos tiene gran importancia para nosotros porque la mayor parte de esos elementos le van a permitir a nuestros aprendices desempeñarse a futuro de buena forma en el ambiente laboral. Unidad Didáctica de Producción Acuapónica es un proyecto desarrollado por el profesor Luis Alberto Jiménez y Edgar Niño, instructores del Centro Senaclen Tuluá, para Senova en la vigencia 2017. Ese proyecto pretende de manera conjunta trabajar con dos explotaciones, como el caso del sector pecuario y el sector agrícola, enmarcados en un sistema sostenible. Permite producir de manera limpia y ordenada elementos como el caso de peces, y en este caso la tilapia rendali, y hortalizas como el caso de la lechuga, tomate y otras especies que son de la zona. Para esta ocasión utilizaremos un sistema tecnológico que permite aprovechar parte de las aguas que hay en nuestro centro, que le haremos una labor de filtración a través de un proceso que se llama fitoepuración. O sea, las mismas plantas, unas plantas microfitas, hacen la labor de desdoblar algunos elementos que son tóxicos para el caso de los peces y hacer una labor de filtración, de tal manera que podamos, a partir de los mismos peces, también producir una serie de sustancias que servirían también de nutrientes a las plantas. O sea que tenemos un ciclo de producción de alimento, en el caso de carne de pez y algunas hortalizas que serían para el consumo humano. Esa es una propuesta que permitiría aportarle a la sociedad o dar seguridad alimentaria para algunas poblaciones campesinas, que son nuestro compromiso para el caso del SENA. Los componentes que integran el sistema de producción acuapónico en el proyecto Unidad Didáctica de Producción Acuapónica son los siguientes: un invernadero que tiene 16 metros de largo por 10 metros de ancho, 160 metros cuadrados en construcción de invernadero, estructura metálica, cubierta en plástico, malla anti-trips a los costados y cortinas, cubierta en polipropileno, tanques en plásticos de geomembrana,
y camas acuapónicas de 1,20 de ancho por 1,50 de largo y 80 centímetros de profundidad aproximadamente. Los dos tanques de producción de peces tienen aproximadamente 3 metros de diámetro y una capacidad para 26 metros cúbicos de agua, en donde tendremos aproximadamente 960 tilapia rendali, una especie herbívora, que consumirá parte de un alimento elaborado en nuestro centro, a manera de una dieta de aporte de nutrientes que permita un buen desarrollo de estos animales. Las excretas producto del metabolismo de los peces libera un contenido alto en amonio. Ese amonio de esta manera se encontraría de forma tóxica, pero el circuito permite utilizar este material como aporte de nutrientes para un grupo de especies de microorganismos que lo desdoblan de nitritos a nitratos y de nitratos a una solución de quelatos, que es una solución soluble para el consumo a partir de las plantas. Entramos a un sistema que tiene 15 camas de acuaponía en tres modelos definidos. Uno, sistema de camas con sílicas, otros 5 camas con arcilla expandida y 5 camas más con sistema flotante en icopor. Eso permitirá, a manera experimental, definir cuál de los tres modelos acuapónicos es el que más se ajusta a nuestras necesidades. La tarea es que los aprendices, al ingresar a esta unidad, puedan desarrollar algunas habilidades y destrezas que les permita llegar de manera más eficiente a ocupar un cargo y desempeñarse en el mundo laboral. El sistema también contempla el manejo eficiente del agua, ya que gran parte del material que utilizamos va a ser recirculado. El modelo tradicional hacía un consumo excesivo del agua y, como se conoce bien, es un recurso que es vital para nuestra persistencia en el planeta. Requerimos de hacer buen uso de él y el SENA debe participar en este proceso. El proceso experimental ya a la fecha ha obtenido varios resultados de manera aislada, pero queremos con este proyecto ya aterrizar parte de esas ideas que se han hecho en otros lugares y poder convertir nuestro centro en pionero en las actividades de producción limpia y que cumpla con los aspectos de fortaleza en las habilidades y competencias de los aprendices que participen de los programas de formación, como el caso de técnico en producción acuícola y futuramente el proyecto de técnico de tecnólogo en producción acuícola. Los productos de este ejercicio en la unidad de producción acuapónica nos permitirá obtener unos elementos de muy buena calidad, como el caso de un pez limpio, un pez que nos lo podemos comer con toda la garantía de que no tenemos ningún tipo de insumos químicos. Esa es la propuesta. Producción limpia. Tenemos también, además, la oportunidad de que el aprendiz desarrolle habilidades en un ambiente de trabajo muy similar a lo que encontraría en el sector laboral. Eso permitiría de que él tuviera las destrezas, las habilidades y pueda enfrentar al mundo del trabajo con suficiente dominio. El caso de los recursos que utilizamos como insumos, en este caso el agua, tiene la propuesta de manejarla de manera limpia. La devolveremos al sistema mejor, igual o mejor que como la encontramos al inicio, ya que el proceso permite hacer labores de depuración y remediación de las aguas. El proceso de recirculación permitirá utilizar solamente el agua que tenemos en los estanques de producción y lo que está en las camas de acuaponía. Solamente se repondrá un 2% aproximadamente del agua ya producto de la evapotranspiración del sistema. Y la mayor parte del agua que utilizaremos será agua de lluvia colectada a partir de las cubiertas plásticas que tenemos en el invernadero. Mi nombre es Dubian Arredondo Marín. Soy bióloga marina en la Universidad del Valle, especialista hace 30 años en tilapia, en el cultivo de tilapia en piscicultura. Y hoy, desde aquí de Piscícola El Edén, queremos hacer un trabajo integrado no solo de piscicultura, sino hacerlo con acuaponía, con el sistema acuapónico para hacer un excelente manejo de las calidades de agua. No solamente para cultivo de peces, sino para cultivo de hortalizas, haciendo una simbiosis en los dos procesos.
Para nadie es un secreto que hoy todos los recursos hídricos, o en su mayoría, están contaminados. La verdad, hay una necesidad fuerte de hacer piscicultura en Colombia, pero la gente encuentra una barrera en ese punto de los acuíferos o el recurso hídrico contaminado. Hay una manera de hacer piscicultura mejorando la calidad del agua, pero no se debe botar a hacer vertimientos, botarlo a los ríos, sino a retornarla, porque son aguas maduradas, aguas verdes. Entonces, se retorna, se sacan los sedimentos, se utiliza para la parte agrícola, y las aguas con menos sedimentos retorna de nuevo a un proyecto piscícola. Podemos hacer piscicultura con menos cantidad de agua, pero con muy buen manejo, y a su vez hacer una simbiosis con la parte acuapónica para producir vegetales de excelente calidad, teniendo en cuenta que los vegetales tienen un poder filtrante, por lo tanto mejora la calidad del agua que entra de nuevo a la piscicultura. Hace más o menos 20, 30 años para acá se ha venido a dar cuenta de la eficiencia del manejo de microorganismos, realmente el papel que cumplen los microorganismos, no solamente en el suelo, sino también en el agua y pues en los procesos piscícolas, para que hagan una simbiosis con los microorganismos de los vegetales. Entonces, hay formas hoy en día de con puros microorganismos de mejorar la calidad del agua, utilizándolos en el consumo de sedimentos de fondo, o sea, el sedimento de las piscinas. Se consumen el material orgánico que está en descomposición, mejoramos la calidad del agua, mejoramos la cantidad de agua verde, porque también hay que cuidar los niveles del color de aguas verdes. Debe ser un tono suave, claro, y allí se da un buen hábitat para los peces. La razón por la cual esto lo hacemos es para un sistema acuapónico poderlo integrar a este tipo de infraestructuras. Hay una cosa interesante, y es que el diseño de un proyecto piscícola con las condiciones para hacer acuaponía debe ser tal que permita la recirculación del agua. Bueno, haber trabajado todos estos días con el grupo de instructores del SENA fue muy enriquecedor, porque no solamente pude trasladar mis experiencias en todos estos años en piscicultura hacia ellos, sino que recibí de parte de ellos también conocimientos en la parte acuapónica. Integramos las dos cosas y creemos que va a salir un excelente proyecto didáctico para replicar en todo el país.